Concedo ahora el uso de la palabra a la distinguida representación de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, como miembro fundador de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela está comprometida con los propósitos y principios consagrados en la Carta de nuestra organización, así como con las normas del derecho internacional. Consideramos que la promoción y protección de los derechos humanos debe ser abordada de manera justa y constructiva, sobre la base del diálogo y la cooperación, de acuerdo con los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, no selectividad, no politización y no confrontación. Los derechos humanos no deben ser instrumentalizados para atacar a Estados soberanos, pues tal abordaje socava la esencia misma del Sistema Universal de Derechos Humanos, el cual está asociado a garantizar la universalidad, goce y disfrute de estos derechos y libertades fundamentales para todas y todos, sin distinción ni discriminación. Señor presidente, hace un mes en esta Asamblea insistimos en la necesidad de que las Naciones Unidas puedan desempeñar un papel central en la facilitación de soluciones pacíficas a los conflictos a través del diálogo y la negociación política. Hoy lamentamos que se haya escogido el camino del escalamiento de las tensiones y se haya profundizado las divisiones entre los miembros de las Naciones Unidas. Ese es el camino equivocado. Alertamos al mundo sobre el peligro real y claro de que la actual situación en la región de Europa del Este se prolongue en el tiempo, generando consecuencias que tardarán generaciones para ser superadas. Alertamos sobre los efectos expansivos alrededor del mundo, especialmente en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables en cada país, donde cientos de millones de personas sufren hoy las consecuencias del aumento en los costos de alimentos, de la electricidad y del transporte, así como de la escasez de bienes esenciales provocada por la interrupción de las cadenas internacionales de abastecimiento. Alertamos también sobre el inicio de una nueva carrera armamentista que amenaza con desviar hacia la guerra recursos que deben ser utilizados para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. El panorama es terrible, pero el mundo se enfrenta a un peligro aún mayor. Vemos con alarma fuerzas que alientan un choque de bloques con la falsa ilusión de una victoria unipolar definitiva, un choque que provocará un conflicto mundial entre potencias nucleares que destruirá la humanidad tal y como la conocemos hoy. Es nuestra obligación reducir las tensiones y fortalecer todas las opciones que permitan la regulación de conflictos y su solución pacífica. Señor presidente, lamentablemente, el proyecto de resolución presentado hoy es un ejemplo de politización de los derechos humanos para avanzar agendas nacionales e intereses geopolíticos. El proyecto trata de expulsar del sistema de derechos humanos a la Federación de Rusia, un país que es parte imprescindible, queramos o no, parte imprescindible en la solución de la crisis de la región de Europa del Este. Sin la Federación Rusa no hay acuerdo de paz posible en Europa. La paz sin Rusia es un espejismo ideológico, una alucinación de los que creen que ha llegado el momento de lograr la victoria definitiva de una potencia unipolar. Esa es una ideología contraria a la paz internacional. Si esta resolución es aprobada, afectará las actuales negociaciones que se llevan a cabo entre las partes y nos empujará deliberadamente a una fase más aguda del conflicto, una fase más larga y difícil de resolver. Señor presidente, otro resultado inmediato de la aprobación de la resolución será la fractura histórica del mejor instrumento creado para defender los derechos humanos en el mundo, como es el Consejo de Derechos Humanos. Una vez perdidos los equilibrios existentes, se afectará su credibilidad, su función y su mandato. Estaremos creando una crisis sistémica de confianza que terminaría por afectar a las Naciones Unidas como organización universal capaz de gestionar crisis regionales y mundiales y de trabajar como un verdadero instrumento para la paz. Señor presidente, por todo lo anterior, la República de Venezuela rechaza categóricamente los intentos por suspender a la Federación de Rusia como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos y hace un llamado a los miembros responsables de la comunidad internacional a votar en contra de la resolución. Muchas gracias. I thank the distinguished
Agradezco al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela.